¿Estás cansado de sentir que necesitas un gimnasio completo para desarrollar una espalda fuerte y musculosa? La parte superior de la espalda está compuesta por varios músculos, lo que lleva a los llamados expertos en fitness a complicar demasiado el entrenamiento de espalda, sugiriendo que debes golpear la espalda desde todos los ángulos utilizando diferentes agarres y una variedad de equipos. Sin embargo, la verdad es que cualquier persona con acceso a mancuernas y un banco tiene más que suficiente para trabajar eficazmente todos los músculos de la parte superior de la espalda sin necesidad de tocar una barra, cable o máquina de ejercicio. En el video de hoy, compartiré solo tres ejercicios con mancuernas que necesitas para desarrollar una espalda superior más gruesa y ancha. Pero primero, repasemos rápidamente la anatomía básica de los músculos de la espalda superior y sus funciones para que puedas entender exactamente qué músculos están involucrados y qué movimientos son responsables en su ejecución. La espalda superior es una estructura muscular compleja compuesta por los trapecios, romboides, músculos 3, infraespinosos y dorsales. Los trapecios superiores proporcionan la denominada yugo, dando una apariencia más alfa, mientras que los trapecios inferiores y medios, romboides, músculos 3 e infraespinosos añaden valles para una espalda más gruesa y musculosa. Los dorsales, también conocidos como alas, son responsables de darle a la espalda una forma de V, que es codiciada por muchos. Al juntarlos todos, habrás logrado una simetría perfecta en la espalda. Contrariamente a la creencia popular, no puedes entrenar efectivamente una zona de la espalda sin afectar a las demás. Dicho esto, puedes enfocarte en la zona de la espalda que desees trabajar. De este modo, la función principal de la espalda superior es la retracción de la escápula o acercar los omóplatos hacia la columna vertebral. Todos los músculos de la espalda superior se activarán cuando se realice esta acción. Sin embargo, los dorsales también son responsables de la extensión del hombro, llevando el brazo hacia abajo desde el frente del cuerpo, así como de la abducción del hombro, llevando el brazo desde el costado. Ahora que comprendes qué músculos estás entrenando y qué movimiento realizan, es hora de revisar los tres únicos ejercicios con mancuernas que necesitas para una espalda superior más ancha, gruesa y bien desarrollada. Iniciamos en el ejercicio número 1. El remo con mancuerna inclinado. Según un estudio publicado en la revista de investigación sobre fuerza y acondicionamiento, este ejercicio activa los músculos de la espalda de manera simétrica, desde la parte superior hasta la inferior. Además de promover el ancho y el grosor de la espalda, también involucra fuertemente la parte baja de la espalda para asegurarse de que estás trabajando todas las áreas de la espalda. Recomiendo realizar este ejercicio con los codos ligeramente separados a unos 45 grados, permitiendo que tus omóplatos se proyecten durante la fase excéntrica para sentir el estiramiento entre las escápulas, y luego impulsar tus codos más allá de tu torso durante la fase concéntrica para enfocarte en la extensión del hombro para los dorsales. Ahora bien, el segundo ejercicio se basa en el remo ancho con mancuerna apoyado en el pecho. Un estudio publicado en la revista de Salud Deportiva encontró que este tipo de remo activa de manera óptima los trapecios superior, medio e inferior. Otra investigación mostró los mayores niveles de actividad bioeléctrica en el grupo muscular del trapecio medio romboides cuando se permitía la retracción y proyección de los omóplatos. Una clave importante para este ejercicio es permitir que los omóplatos se muevan libremente en lugar de bloquearlas en su lugar. También es crucial mantener el torso en lo posible lo más paralelo al suelo. Antes de continuar, si sientes que estás estancado y necesitas ayuda adicional para reducir la grasa corporal obstinada o aumentar la masa muscular, nuestra guía fitness te proporcionará los ejercicios y rutinas de entrenamiento que tu cuerpo necesita para esculpir músculos de acero y eliminar la grasa de zonas difíciles sin ir al gimnasio. Así que accede hoy a nuestra guía fitness en el enlace de la descripción de este video y empieza a esculpir un cuerpo soñado desde casa y sin afanes. De este modo, puedes realizar este remo apoyando el pecho en un banco inclinado o, alternativamente, realizarlo como un remo en sello elevando un banco plano con cajas o discos para permitir una extensión completa de los brazos sin tocar el suelo. Al adoptar una forma estricta y permitir que los omóplatos se muevan libremente durante el movimiento, cualquiera de las dos variaciones será efectiva. El tercer ejercicio se basa en el remo unilateral con mancuerna.
Como se mencionó anteriormente, la función principal de los dorsales es la extensión del hombro, es decir, llevar el brazo hacia abajo desde arriba. Recomiendo comenzar este ejercicio con la mancuerna frente a tu cabeza en posición alargada y tirar diagonalmente hacia tu cadera en el mismo lado. En cuanto a la posición del cuerpo, el objetivo debe ser colocar el torso paralelo o lo más cerca posible al suelo. Dado que estás utilizando un peso libre y debido al ángulo de tu torso, este levantamiento será más desafiante en la posición más baja. Dado que los dorsales tienen su mayor ventaja mecánica en la posición estirada, crearás un mayor estímulo para los dorsales en longitudes más largas, por lo que no sería mala idea cargar con más peso en este ejercicio. Mientras que la parte superior de la espalda se dirige mejor con los codos más alejados del cuerpo, un estudio publicado en la Revista Internacional de Ciencias del Ejercicio mostró que las fuerzas máximas eran mayores en los dorsales cuando el brazo superior estaba más cerca del cuerpo. Por lo tanto, para realizar este ejercicio de manera efectiva, comienza apoyando la rodilla y el brazo del lado no trabajador en un banco, y utiliza la pierna del lado trabajador para estabilizar y ajustar el ángulo del torso. Luego, comienza con la mancuerna frente a tu cabeza y tira diagonalmente hacia tu cadera, manteniendo el codo cerca de tu cuerpo. Aprieta la contracción durante un segundo y luego baja el peso de manera controlada a la posición inicial, y repite. Así que ahí lo tienes, los únicos tres ejercicios con mancuernas que necesitas para tener una espalda más ancha y gruesa. En resumen, comienza con un movimiento principal de tracción que active toda la musculatura de la espalda y sea fácil de cargar. A partir de ahí, incluye un remo ancho que cambie el enfoque a los músculos de la espalda superior que responden mejor a la retracción escapular. Finalmente, termina tu entrenamiento dándole a los dorsales más atención directa con un movimiento que enfatice la extensión del hombro. Ten presente que estos tres ejercicios se complementan entre sí, abordando diferentes aspectos de la espalda superior para lograr un desarrollo equilibrado. Recuerda que la clave no es solo la cantidad de ejercicios, sino la ejecución precisa y la atención a la forma de cómo se realizan. Si te resultó útil este video, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, para nosotros sería de gran ayuda. Además, si sientes que estás estancado y necesitas ayuda adicional para reducir la grasa corporal obstinada o aumentar la masa muscular, nuestra guía fitness te proporcionará los ejercicios y rutinas de entrenamiento que tu cuerpo necesita para esculpir músculos de acero y eliminar la grasa de zonas difíciles sin ir al gimnasio. Así que accede hoy a nuestra guía fitness en el enlace de la descripción de este video y empieza a esculpir un cuerpo soñado desde casa y sin afanes.